¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Extra, que siempre se me olvida decirlo, Extra de Pokémon Luna, y vamos a continuar justo por donde lo dejamos, aquí en la isla de Pony, en justo el sitio donde no podíamos ir antes de la liga, y hoy va a ser un episodio más cortito. What the fuck? Oh, ¿un Petilil? Parece un Petilil. Pues sí, era un Petilil. La sombra parecía un Petilil. Pues eso, no voy a grabar un episodio muy largo porque lo estoy grabando el día anterior al día que lo vais a ver, porque creo que, o sea, para mí mañana es lunes, para mí vos, para vosotros hoy es lunes, y creo que hoy no voy a tener tiempo de grabarlo, así que tampoco tengo mucho tiempo ahora. Pero bueno. ¡Oh! ¿Conoces a Evaristo? ¡Qué ciego! ¡Estás loco! Mi equipo está integrado por Pokémon nacidos y criados en la montaña. Ah, muy bien. Me parece perfecto, amigo. ¿Conoces a Evaristo? Soy fan de Evaristo. Ralph, ¿te llamas Ralph? Yo soy Ganrod. Vale. Ganrod, de día. Que por cierto, por eso, como estoy grabando por la noche, pues se nota que es de día en el juego, ¿vale? Pocas veces lo hemos visto, pero ahí está la cosa. No voy a cambiar a Neuligia, ¿o sí? ¿O sí? Sí, debes sacar a Ran, que es nuestra colegi. ¿Verdad que sí, Ran? Genial. No sé qué apoyo ha tenido el vídeo de otra vez los mejores momentos de la semana, porque hace como 8 minutos que se ha subido para vosotros, así que aún no he podido ver qué apoyo ha tenido, ¿vale? ¡Oh! ¿Cómo me quiere Ran? Por favor, lo que me quiere Ran es que no es niña de normal. Hikuro nivel 58 que se pone celoso y cambia de nivel ahí. ¡Pah! En plan, yo también te quiero. ¡Oh! ¿Cómo me mola Gigalith? La verdad es que es un Pokémon que a mucha gente le parece muy feo, y a mí me encanta muchísimo Gigalith. ¿Vale? Muy bien ahí. ¿Vale? Roca afilada que me hace. Vale, me hace bastante, pero no pasa nada, porque con otra hoja aguda nos lo quitamos de encima. A mí me encanta Gigalith, me parece un Pokémon super guay. Perfecto. Muy bien. Te has quedado a narra. Uy, pal, pues te has quedado a narra. Una pelea no sale nada bueno, pero en combate Pokémon nace un respeto mutuo. Sí, la verdad es que sí. Tienes toda la razón del mundo, Ralph. Vale, pues no era por aquí. Fíjate tú qué cosas. A ver. Quiero ya, no hay suficiente espacio, pues entonces por arriba, entonces, ¿vale? No, arriba, ¿vale? ¡Oh, un pajarito! ¿Un pajarito que me ataca? Que no he mirado la sombra a ver qué era, para intentar adivinarlo. ¡Oh, Mandibus! Creo que a Mandibus no le tengo, o sí, no me acuerdo. No le tengo, vale, pues voy a intentar, no, Pokémon no, intentar atraparlo. Vale, así, Velos Ball para tu cara. ¡Velos Ball! ¿Qué tal? ¿Qué me dices, Mandibus? ¿Te vienes conmigo? ¿Uno? ¿Dos? ¿No se viene? ¿Tres? ¡Sí se viene! ¡Vamos ahí, que sí se venía uno! ¡Vamos ahí, que sí se viene! Muy bien, Mandibus atrapará. Vale, vamos aumentando. Ahí, Ray, con el 55, porque tenía... ¡Ah, güey! Que tenía que repartir experiencia este vado porque quería subir de nivel a mis pokés. Pero al final no fue. Vale, tenemos otra paginita completa, va. ¿Vale? ¡Ahí! ¡Qué bonita! 46%. Nos acercamos peligrosamente al 50%. Muy bien, Mandibus en Nope. A enviar una caja de PC, maravilloso. A ver si la ordeno un poquito las cajas de PC, porque están hechas una mierda. Vale. A ver, tengo... oigo como súper mal por los malditos cascos de mierda. Vale. Uy, ha dejado algo, creo. A ver, ¿qué es? Polvo estelar. Vale. No, le he dado a la tecla que no quería. ¿La tecla? Al botón que no quería. Vale. Me caigo por aquí. ¡Oh! ¡Dime qué rayo! Raiko, tienes un nuevo ataque. Raiko. Vámonos. Os lo dije. Algún día lo diréis, ¿será? ¡No! ¡A Nebulilla no! ¡Nebulilla no! Vale. A Raiko. A Raiko. Qué complicado es esto. Vale. A ver. Rayo, potencia 90, muy bien. Potente ataque eléctrico que puede paralizar el objetivo, maravilloso. Y Trueno hacía más, pero es menos preciso, ¿verdad? Sí, bastante menos preciso. Así que, hasta luego, Trueno. Y maravilloso Rayo que viene conmigo. Y ahora. Ahora. Pipipipipipi. ¡Ajá! A lo Raistal. Para Raiko. Que quiero. Quiero ese ataque especial para Raiko. Genial, vamos por aquí. Hola Ralph, otra vez. Sé que te parecerá raro.
Sé que te parecerá raro que venga yo así tantas veces seguidas, pero no pasa nada. Yo sé lo que me hago. Porque parecía como que estaba flotando, tío. Eso es un Hariyama, así que paso porque ya he capturado uno. Oh, qué bonito, ¿no? Esto. ¡Qué bonito! Jardines de pony. ¡Ah! Aquí está el oricorio que me falta, ¿verdad? ¡Hola, ribombir! No. Quiero los oricorios que me faltan. El oricorio que me falta. El que es así como japo. Como oriental. ¿Tú qué haces aquí con un Probopass? ¿Qué dices? ¿Sabes? Una vez me hice daño y Probopass cargó conmigo y me llevó hasta la ciudad. ¡Oh, wow! ¡Me importa una mierda tu historia! ¿En qué momento me ves cara de que me importa tu historia? Petilili. No me importa tampoco. Bastante poquito me importa Petilil, porque lo puedes conseguir al principio del juego. Así que, nada. Voy a cambiar a Nebulilla de ser la primera. Porque sí, está guay que sea la primera y tal, pero no. Prefiero que sea Raikou, por ejemplo, que tiene rayo ahora nuevo. Vale. Esto tiene que ser el néctar morado, ¿será? Juez, siempre me equivoco. Siempre me equivoco. Para arriba. Ay, lo voy a terminar cambiando y cuando lo cambie es cuando será néctar violeta. Aquí está el oricorio que me falta. Oricorcito. Oricorio. Ven conmigo. Oh, qué pesados. Qué pesados de la vida. Qué pesaditos de la vida. Oye, ¿puedes irte a la mierda, Petilil, por favor, y llama a un oricorio? Me gustaría que llamases bastante a un oricorio. Que me falta. Por favor, te lo pido. Por favor, un oricorio. ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué a mí? A ver, Petilil, te lo he dicho antes y te lo digo ahora. Si puedes marcharte y llamar a un oricorio, mejor, ¿vale? Porque a ti ya te tengo. A ver. Voy a pescar, porque parece como que hay algo raro ahí, entre comillas, porque luego nunca hay nada raro. Pero bueno, parece que no pican. ¡Oh, wow! Entonces, ¿por qué se mueve eso? Aparte de porque hay burbujillas, pompitas. Ahí está. Dale caña. ¿Qué me sacas? ¡Oh, wow! ¡Una perla! ¡Justo lo que quería! No es como si las pudiera conseguir fácilmente. Qué bonito, ¿no? Este sitio. Así ya fuera de coña. No es como si las pudiera conseguir todos los días en el Poké Resort. ¡No! 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 ¿Qué es esto? ¡Miel! ¡Oh, wow! Justo lo que siempre me sirve y lo que siempre uso en este juego, la miel. ¡Qué maravilla! ¡Qué fuera coñas, pero completas, eh! ¡Qué precioso es este sitio! ¡Qué maravilla! Vale, ahora me va a salir un oricorio. Porque es evidente. Sí, lo sé, que me va a salir un oricorio. Digo, es lo que había pensado. Yo lo sabía desde el principio. Yo lo sabía. Velopol, que no se va a atrapar. Porque también es evidente, lo sé, que no se va a atrapar de una Velopol. Pero por intentarlo, pues que no quede. ¡Ahí va, la vidente! ¡Ay, la vidente! ¡Que me revienta! ¿Pero qué dices? ¿Pero qué ¿Qué revienta la vista? ¿Pero qué mierda te pasa, unicornio? ¿Pero por qué la nota tan fuerte, Raikou? ¡Que casi te la cargas, tío! ¿Te ha dicho algo malo? ¿Te ha mirado mal? ¿O algo? ¡Joder, tío! ¡Wow! ¡So amazing! ¡Wow! Nótalo. Vale, por favor, no le hagas retirada ahora. Vale, justo como... ¡No pidas ayuda! ¿No? ¿Eres como Britney? Vale. De momento eres como Britney. Pero ahora, tú que eres muy majo, oricorio, te vas a meter en esta Pokéball y te vas a capturar, ¿verdad que sí, oricorio? ¿Uno? ¿Dos? ¿Ven conmigo? ¿Tres? ¡Vámonos! ¡Tengo tus colores en el tercer! ¡Y ahora te vengo a ti! ¡Maravilloso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tenemos todos los oricorios habidos y por haber. Solo me faltan seis. ¡Ay! ¡No, no, no! No quería ponerle yo ese mote. ¡No quiero ponerte un mote, amigo! No quiero... A ver, que no veo. Ahí, vale. Oricorio es bastante... Si fuera femenino, sí le ponía. Un mote, pero masculinos no se me ocurrirá ninguno. Para este oricorio... vale. ¡Oh! ¿Movimiento? Sofoco, hola loco. ¿Qué dices? ¿Qué dices, Sofoco? Eso es muy fuerte, ¿eh, Sofoco? Vale.
¿Qué más hay por aquí? ¿Algo que me encuentre así épico, fantástico? No, por aquí no. Porque no quiero bajar. ¿Y aquí, que es una cueva? ¿Vale? Gruta desenlace. No me digas eso que me pongo triste. ¿Qué habrá por aquí dentro? Nada nuevo, ¿verdad? Un ductrio de Alola, fíjate. Me esperaba encontrarme más un Golbat, por ejemplo, que un ductrio de Alola. Pero bueno. Oye, Raiko, por favor, qué penica. ¡Qué penica, tía! Ven aquí, que te curo con vallas sidra. ¿Vale? Sidra. ¿Vale? Muy bien. Genial. Muy bien. Genialísimo. Tenemos a Raiko. ¿Vale? No, 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 no te precipites tu cari. Todo terreno, Mad Rail. Vamos para allá. Como la, incluso la montura. Hay mucha gente que no le gusta porque dice que es lenta, pero a mí me encanta. Es que... Ah, sí, le tenía asignado aquí. Madre mía. Como he publicado el vídeo a las 9, pues me están llegando todos los digo, no entro. ¿Cómo quieres que entre? Elixir, ¿vale? Me están llegando ahora todas las notificaciones. ¡Notificaciones! Vale. ¡Oh, wow! ¡Justo lo que había dicho yo antes! Madre mía, si es que al final sí que soy una vidente. Al final sí que soy una vidente. ¡Que te vayas a la mierda, Golbat! Una estrategia magistral. Salir por patas, Raiko. Esa es mi estrategia magistral. Salir por patas. Ahí. Siempre. ¿Cómo que no hay suficiente espacio para montar? ¿Cómo que no hay suficiente espacio para montar? Claro que hay espacio para montar. Ni que ocupase mucho más de él. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Mochilera? Tengo aspecto de mochilera, ¿verdad? Pues ten cuidado que las apariencias se engañan. Yo soy una mochila a la espalda. Y te han diseñado para que seas una mochilera. Así que, mochilera. Mochilera Patri, se desafía. ¿Y qué tienes, Patri? ¡Patri, emulga! ¡Oh, mira tú qué cosas! ¡Aquí emulga! Sé que... No sé si tendrá a sobre electricidad. ¡Mierda! Pero es que quiero ver la animación. ¡Que da igual! ¡A la mierda! ¡Surfeo el pánico! ¡Vámonos! ¡Vamos ahí, Raiko! ¡Vamos ahí, Raiko! ¡Quiero verlo! ¡Quiero verlo! ¡Despliega tu estrategia magistral! ¡Surfeo el pánico! ¡Vámonos! ¡Vaya que va! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Raiko te ha reventado siendo de tipo eléctrico! ¡Que quites el repartir experiencia! ¡Sois tan fuertes que no he podido llevarme la victoria más en la mochila! Se siente, se siente. Siento, pero es que quería probar ese movimiento Z tan guapo. Vale, repartir experiencia a apagar. Muy bien, muy bien. Muy bien. Me gusta, me gusta, me gusta cómo va la cosa. No, este es Stoutland. Para arriba. Ahí, Tauros. ¡Oh! Otro movimiento, ¿qué será? ¡Terremoto! ¡Terremoto! ¿Y qué terremoto? ¿Y qué terremoto? ¡Oh! ¿Conoces a Evaristo? ¡Soy su fan! ¡Soy la fan número uno de Evaristo! ¿Lo conoce usted? ¿Es usted amigo de Evaristo? ¿El mejor montañero del mundo? ¡Hola! ¿Es usted amigo de Evaristo? Evaristo. Evaristo. Y yo te pregunto, ¿qué es la vida sin ilusión? La fe mueve montañas si avanzas con tesón. Y tú las vas escalando, ¿no? Mientras escalas con tesón. Vale. Bien, 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 terremoto. Cuidado que abro esto. Cuidado que abro esto. Vale, ahora lo vamos a probar contigo a ver qué tal te va, ¿vale? ¿Te parece bien? ¿Te parece que te haga terremoto? ¿Funciona mientras estás en excavar? Sí, sí que funciona, sí. Sí que funciona, sí. ¡Hasta luego, te creo! No te valió de nada excavar, amigo mío. No te valió de nada. Nivel 56, para Agrón. Parece como que se viene ahora como muy, muy rápido de nivel. ¿Vale? Y saca... ¡Anda tú la concha de la lora! Fíjate qué cosas. Fíjate, un Mazdail. Voy a escoger Mazdail contra Mazdail para demostrar que el nuestro es muchísimo mejor. Pero Ran tiene lo suyo que hacer, así que Hegudan. Oh, qué buena esa Ran. Qué buena esa. Firmeza, obviamente. No me esperaba menos. Terremoto. Ahora lo vas a probar conmigo, Qué perro.
son los más grandes de todo mi equipo, tío. ¿Cómo me quieren, la Virgen? Madre mía, tío. Qué brutal. Lo mucho que me quieren, Rai y Kuro. Es loquísimo. Vaya fuerza tienes, poderosa como una montaña. Ah, como una montaña, te lo digo yo. Vale. ¿Por aquí he venido o por aquí tengo que ir? Por aquí tengo que ir. Ok, my friend. ¿Y por aquí qué es? Que no voy a usar a... Iba a decir a Yarados. No voy a usar a Charizard. Vale, ¿qué hay por aquí? Parece como un sitio bastante importante. Del rollo, un sitio en el que te encontrarías un Pokémon legendario. Por ejemplo. Vale, Raiko sale. Muy bien. Bli, 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 bli. Bli, bli, bli. Bli, bli, bli. Ya me estoy pasando de la hora que había dicho yo que iba a grabar. Pero no pasa nada. ¿No hay nada aquí? Parecería el típico sitio donde saldría un legendario, fíjate. Pero bueno, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Lo siento por haber grabado un episodio tan corto. Yo le he dicho lo más entretenido posible que he podido. Pues lo siento porque creo que mañana, para vosotros hoy, no puedo estar por la tarde. Igual que en estos días he estado bastante ocupada también por la tarde y no he podido responder comentarios, pero intentaré hacerlo lo más rápido posible, lo más antes posible que pueda. Así que nada más, espero que os haya gustado un montón este episodio. Si os ha gustado, os agradecería que dejaseis un like, porque se agradece un montón y ayuda muchísimo. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!